Tenemos en la línea y agradecemos muchísimo al senador Francisco Burques Valenzuela el que nos tome la llamada. Señor senador, vicecoordinador de política económica en el Senado de la República, te agradecemos mucho el que nos tome la llamada. Muchas gracias, Eduardo, pues un gusto en saludarte y saludar a todo tu auditorio. A la orden, como siempre, y pendientes, a la orden, y digo en el dicho de que tú manifestaste el día de ayer y hoy una propuesta de disminuir el 50% de los recursos a los partidos políticos a fin de obligarlos a que cumplan con sus obligaciones. ¿Nos podrías explicar, por favor, cuál es la intención, cuál es el espíritu de esta propuesta que estás haciendo y qué consecuencias pueden tener? Mire, Eduardo, pues primero agradecerte porque tú fuiste de los primeros hace varias semanas cuando inició este movimiento de 50, llamamos 50 menos, pues uno de los primeros que difundiste este movimiento de ciudadanos, pues alentado también desde el Senado por 35 senadores de diferentes partidos. Es un movimiento que ha ido tomando fuerza, ¿no? Ya tiene más de 100,000 firmas, tengo entendido. Pues mira, ayer llegamos a las 100,000 precisamente el día que entregamos las firmas al presidente del Senado, Roberto Gil. También ya te puedo decir que ahorita ya pasamos las 126,000 firmas. Entonces, el día de hoy se ha venido una marabunta, más de 20,000 firmas. Esto está tomando fuerza, como bien dices. ¿Qué buscamos? Buscamos recuperar la confianza perdida de la clase política, porque necesitamos que haya una democracia funcional en México. Hemos visto cómo los partidos políticos, el Senado, la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de Elecciones, entre más dinero tienen, porque se van sirviendo año con año con la cuchara grande, pues más lejos están de la gente, más mal calificados. Entonces, lo que buscamos y necesitamos es volver al trabajo de base, darle esa grasa de exceso de recursos que han ido pues absorbiendo estas instituciones políticas, y estamos solicitando que los presupuestos de la clase política, de partidos, Congreso, sea la mitad de lo que es ahorita, y que el resto lo busquen a través del voluntariado y se ganen la confianza de la gente para predicar con el ejemplo, para poder tener la voz completa y poder supervisar y auscultar y sancionar un presupuesto público para el país, que como hoy se está haciendo en la Cámara de Diputados, pues mientras lo hagamos políticos que no tenemos la voz completa, pues no vamos a llegar a ninguna parte. De esa manera, pues ha ido tomando fuerza, Eduardo. Senador, sin lugar a dudas, ya se percibe algo ofensivo, que lastima, lacera, el que la clase política goce de tantos privilegios como nunca se había visto, diría yo, y el pueblo, la clase trabajadora, está padeciendo situaciones de apretarse el cinturón y que le sigan dando a tole con el dedo. Esta propuesta que tú has hecho, sin lugar a dudas, es de urgencia resolución. ¿Cómo presionar? ¿Cómo hacer para que el pueblo participe, para que la sociedad toda en su conjunta se una a esta propuesta que estás haciendo? Mira, los invitamos a participar a través de la plataforma Change, que es una plataforma para el cambio político y social que permite, pues ahora en la era digital, pues que se una la voluntad de decenas, de cientos, de miles de ciudadanos y ejerzan esa presión. El único lenguaje que entiende la clase política para hacer los cambios en el sentido que la gente quiere es la presión, el contrapeso ciudadano. Entonces, un grupo de senadores que te decía ya somos 35, pues nos dimos a esta tarea de ver pues que la democracia y el país se nos está yendo en las manos si no actuamos en consecuencia, actuamos rápido frente a este deterioro de imagen de la clase política. Y lo único que puede valer son los hechos, son los actos y no las palabras y los discursos. Y los invitamos a quienes nos estén escuchando a participar a través de www.change.org/58-. change.org/50-. Y ahí ustedes van a poder, de una manera muy sencilla, entrando a este sitio a través de internet, con datos muy sencillos, sumarse a este movimiento, firmar esta iniciativa, y entre más seamos, más fuerte va a ser la presión.
ya está puesta la iniciativa de reducir el presupuesto de los partidos en el Senado, ya va a empezar a discutirse. Necesitamos en estos dos días que nos quedan para discusión en la Cámara de Diputados que se eleve más la voz y que haya conciencia. Seguiremos avanzando y seguiremos metiendo presión para que cada vez seamos más senadores y diputados y para que de afuera cada vez sean más ciudadanos. ¿Cuál es otra ventaja que tenemos? Que hay una crisis de partidos. Los partidos en los próximos años y en el 2018 se van a enfrentar a un problema muy serio de castigo de los por parte de los ciudadanos electorales. Los candidatos de los partidos van a tener siempre un candidato independiente y esto le va a poner el cascabel al gato porque va a ser una forma muy natural de castigar de los ciudadanos. Entonces los partidos están viendo esto, entonces por eso es que ya contamos al menos con declaraciones de todos los presidentes de los partidos de que ven con buenos ojos, pero hay que subir la presión para que esta reducción de presupuestos que los vuelva terrenales, que nos vuelva terrenales, porque los presupuestos en el Congreso, en los partidos, es un dispendio, es una cosa ofensiva lo que está pasando. ¿Sí? Y necesitamos reducirlos. Lo hemos venido comentando y fíjate que sin lugar a dudas, como lo dices, los ciudadanos van a tener la oportunidad en 2016 de castigar o premiar lo que se haya hecho bien o mal. Una de las cosas que nos preocupa y que hemos dado seguimiento en el periódico El Punto Crítico es lo que está pasando con Pemex. No sé si tú, senador, ya tienes información al respecto, pero se dice en los pasillos de Petróleos Mexicanos que todo se está orquestando para llevar a la quiebra a Pemex. Inclusive, ya ves que el 24 de septiembre se tomó la decisión de que a sus proveedores se les pague hasta dentro de 180 días las facturas que hayan sido aprobadas. Y esto obviamente ha causado una serie de problemas con los proveedores porque algunos están prácticamente por quebrar y otros están viendo cómo litigan para que Pemex les pague dentro de lo que está estipulado en los contratos. ¿Qué opinión te merece esto que comentaba ayer un especialista, el especialista en temas de petróleo del Punto Crítico, de que Pemex podría irse a concurso mercantil y a suspensión de pagos, dada pues la situación económica que está viviendo? Desgraciadamente, toda la corrupción y toda la mala administración del gobierno y de Pemex, pues a fin de cuentas el gobierno tiene que apechugar y el gobierno, pues los platos rotos del gobierno no lo pagan los políticos ni los funcionarios, lo pagan todos los ciudadanos con más impuestos. En ese sentido, pues ahora que se le mete competencia a Pemex, ahora que bajan los precios del petróleo, están saliendo pues todos los pecados que tiene en su administración y toda la enorme plantilla de trabajadores. Pemex tiene al menos el doble de trabajadores de lo que necesitaba. Los trabajadores se están jubilando, muchos de ellos a los 50 años. Las prestaciones que se dan a los trabajadores y funcionarios de Pemex son ofensivas porque son muy por arriba de sus patrones, los ciudadanos que son los que pagan los salarios, ¿verdad?, con sus impuestos. Y ahí vemos desproporcionado, se diría, ¿no? No, desproporcionado, sí, es la danza de los millones. Pero el problema que para la paraestatal, senador, el problema para la paraestatal es bastante grave y que pudiera llevar a desprestigio internacional al gobierno mexicano, ¿no? Moody's, inclusive la semana antepasada y la pasada, mandaba una advertencia a los inversionistas de que tuvieran mucho cuidado con los papeles de Pemex si compraban este tipo de inversiones, porque se veía la cosa difícil por parte de Moody's en el caso de Pemex. ¿Qué acciones se podrán tomar ahí en el Senado de la República para investigar si realmente están llevando a la quiebra a la paraestatal? Bueno, pues no se necesitan muchas acciones para saber. Las pérdidas son cuantiosas, lo mismo te puedo decir de la Comisión Federal de Electricidad. Lo que administra el gobierno lo hace muy mal. Por eso necesitamos cambiar el rumbo del país. Necesitamos que el dinero no esté en el presupuesto público que administran los políticos con sus intereses personales. Necesitamos que el dinero esté en las manos de los ciudadanos para que verdaderamente haya una economía activa.
Y que hemos visto lo contrario, en los últimos 3 años el presupuesto público ha subido 27%. ¿Y de dónde viene el dinero del presupuesto público? De las contribuciones de todos los ciudadanos. Claro. Y pues los ciudadanos hace 3 años, en el 2012, pagaban 11,200 pesos al año de impuestos, en promedio cada mexicano. Uh-huh. Pues ahora se está pagando 80% más, 19,000 pesos, arriba de 19,000 pesos. No, y aparte, entonces, cada mexicano que nace ya debe 70,000 pesos de entradita, ¿no, senador? Pues senador, imagínate, con más deudas. Claro. Entonces necesitamos detener eso, y el primer paso es poner orden en quienes toman las decisiones, la clase política. Así que, los senadores, que ya no se sigan comprando casitas blancas, ¿no? Exactamente, y entonces esto es lo que busca, sí. Y eso es lo importante y es lo interesante, que se están sumando miles de personas a esta plataforma Change, a esta participación, y queremos que se vuelva una bola de nieve que asuste a los políticos y que les ponga un alto. Que los obligue a trabajar y trabajar bien. Muchísimas gracias, senador Francisco Burges Valenzuela, por tus comentarios y las opiniones que nos has vertido. Muchas gracias. Te digo que tú has sido uno de los que primero han empujado estas manifestaciones ciudadanas. Claro. Y te felicito por esa visión que has tenido. Muchísimas gracias, como siempre, a la orden para informar a Eduardo, los mexicanos. Muchísimas gracias, Francisco Burges Valenzuela.